La remuneración es el último punto que vamos a tocar en este tema de prácticas empresariales en Brasil. La remuneración no es obligatoria. Quiero quedar claro en eso. Normalmente algunas empresas dan algunas ayudas, pero no es obligación de ellos. ¿Por qué? Porque por ley ellos no están obligados a eso. Ahora, lo que el estudiante tiene que entender y ver dentro de este programa es un programa donde ellos van a trabajar, y no necesitan necesariamente manejar el idioma portugués. Lo pueden ir aprendiendo, pero lo que sí es obligatorio es el inglés. Y la remuneración, si se la dan, normalmente existe una remuneración de más o menos $270 convertidos a reales, que es lo que le darían a los estudiantes, que es básicamente un salario mínimo acá en Brasil. Esto es para que los estudiantes entiendan que es un proceso de práctica donde se puede tomar desde 4 o 6 meses sin ningún problema hasta un año, y que los estudiantes pueden de verdad trabajar en empresas con prácticas supremamente buenas y vivir una experiencia espectacular aquí en Brasil. Ven acá y conoce la experiencia de lo que es vivir y estudiar en Brasil.